Y ahora otra cosa que también es muy interesante, muy importante, es los RSS. Y bueno, pues los RSS en español significa indicación realmente simple. Y es una forma de compartir contenido a través de los feeds. Ay, se me ha olvidado una D. Es ahí donde pone FeedBurner, es falta una D. FeedBurner. Bueno, es una forma de compartir contenido a través de los feeds. Y permite distribuir contenido sin necesidad de utilizar un navegador. Esto quiere decir que puedes reunir toda la información que te interese en un solo lugar sin necesidad de abrirlos uno por uno y sin necesidad de tener que ir uno por uno en cada web, con lo cual te ahorras tiempo y puedes estar constantemente actualizado de lo que publicas, de lo que se publica en los sitios donde te has suscrito. Y bueno, pues también sirve para que la gente se suscriba en tu blog y también mantienes constantemente a tus lectores actualizados y bueno, pueden acceder a tu sitio con más facilidad. El sitio que yo utilizo es el Google Reader, es donde yo reúno toda la información. Aquí tengo un ejemplo bueno, este es donde yo utilizo mi Google Reader. He hecho una toma de pantalla. Aquí he hecho otra toma de pantalla. Y bueno, pues deciros también que en Google Reader también nos da estadísticas de los últimos 30 días, de las suscripciones totales que has hecho en los últimos 30 días, de los elementos que has leído, de los elementos en los que has hecho clic, de los elementos que has destacado más, de los elementos enviados. Si veis aquí abajo, se ve muy pequeñito, pero podéis enviar si os cada artículo que os guste, podéis enviarlo a alguien por correo electrónico o enviarlo a Blogger, a los blogs que tengáis en Blogger, o enviarlo a Facebook, o enviarlo a FriendFeed, o enviarlo a Twitter, Y bueno, pues los feed RSS se generan y actualizan automáticamente, tú no tienes que hacer nada. Y como vemos aquí bajo que se pueden añadir etiquetas, pues cuando nosotros nos suscribimos a distintos sitios y distintas fuentes, bueno, pues te permite etiquetar y entonces podemos organizarnos los artículos por categorías, por intereses, por temáticas. Y te permite leer en muy poco tiempo mucha información. Esa es la conclusión más destacada, que te ahorra tiempo y que además atrae la atención de los buscadores y se indexan mucho mejor. Y bueno, el símbolo del RSS, el símbolo del RSS es este. Es este que hay aquí. Cuando vosotros veáis eso, significa que tú te puedes suscribir a esa página. Bueno, el feed al que yo estoy, con el que yo he creado una cuenta, es el feed de Google, que tengo aquí la URL, que es http://feedburner.google.com. Y bueno, una vez te has registrado y has creado una cuenta, te sale un enlace como este que pone aquí abajo, que pone http://feedburner.com/francisteayuda. Este sería mi feed personalizado. Y esta URL es para que la utilicen las personas que se suscriben a tu feed. Ahora os he hecho una captura de pantalla
para que lo veáis. Mirad, la gente cuando le da al símbolo del feed RSS, en mi caso, que yo lo tengo con el feed burner, les aparecerá esto, esta pantalla, y entonces ahí pues te puedes suscribir desde donde tengas tu recogida la información. Yo la tengo en Google Reader, me tendría que ir donde pone Google. Y si os fijáis, aquí hay una URL, que es la misma URL que os he enseñado antes. Esa URL, si yo quiero suscribirme a esta página en concreto, yo cogería esta URL y me vendría aquí, que he hecho otra captura de pantalla, y donde pone ahí suscribir, lo veis, ahí yo pondría la URL, le daría a añadir y automáticamente se me añade, y tengo ya la suscripción y se me iría pues actualizando automáticamente.